Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas. Seguimos, amigos. Yo sigo la línea que presentó Giovanni Díaz, porque el pasado sábado me tocó el turno, ¿verdad?, de trabajo. Y bueno, puedo hablarle de manera resumida, le voy a decir lo siguiente. Fue una audiencia de por lo menos 9 horas que se extendió de las 9 de la mañana hasta las 8 y pico de la noche, con un receso de unas 2 horas, donde hablaron en esa conocimiento de medida de coerción, hablaron la defensa y también habló. Pues los acusados estuvieron dando sus argumentos en este proceso. Obviamente nosotros, como ya saben, nosotros no, los medios de comunicación no son partícipes de eso, y lo que se hace es que afuera, cuando ya se termina este proceso, algunos de los abogados dan su parecer, su resumen, forma parte, lo que dicen obviamente forma parte de la estrategia de defensa. Y digo de parte y parte, tanto de los abogados como también desde el Ministerio Público, que en el sábado en la noche también dio su parecer. Jenny Berenice Reynoso pues salió señalando que se trata de un expediente imbatible, que en donde los defensores no tuvieron, que se dice ella, y voy a citar casi de manera textual, que es tanta las pruebas que tiene el Ministerio Público, tantas las pruebas que tiene, que a los abogados se les ha hecho casi imposible hacer su defensa. Así lo dijo Jenny Berenice. La parte de los abogados dice que, bueno, primero que el testigo que tiene el Ministerio Público es una persona que no tiene méritos suficientes. Hablamos de una persona que estaba en prisión por el robo de unos televisores, de unos 700 televisores desde la misma procuraduría. Y entre las cosas que explico en este caso, Cándido Simón, que es abogado de la señora Altagracia Guillén, me parece. Por aquí lo tengo. Sí, Altagracia Guillén. Pues dijo que en la forma en que está estructurada, las declaraciones que ella da en el conocimiento de medida de coerción no indican que se trata de esa persona. Yo me quiero referir a la línea que ha seguido Giovanni, porque yo les voy a decir que en el día de ayer la Procuraduría presentó divulgó una nota de prensa. Les voy a leer dos partes de esa nota de prensa. Dice lo siguiente sobre la construcción de la nueva Victoria. La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, deploró el hecho de que Rodríguez, o sea, Yanalá, en verdad, se embarcara en construir sobre un terreno pantanoso que requería de grandes volúmenes de relleno, a pesar de que los informes del Ministerio de Medio Ambiente apuntaban a que el proyecto exhibía menos de un 37% de cumplimiento de los requerimientos técnicos requeridos para su licencia ambiental. Lamentó también que la ambición desmedida llevada a la red de corrupción del ex procurador Rodríguez y su operación Medusa a desarrollar un proyecto que tiene un alto riesgo de inundación y que sería utilizado para reubicar a los privados de libertad de la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Entonces, yo le voy a hacer la siguiente pregunta para que sigamos con este análisis. ¿Cómo es que una empresa constructora que construye sobre un terreno pantanoso, que tiene que hacer rellenos en ese terreno pantanoso, no está mencionada en este proceso de corrupción? ¿No se le menciona cuáles son las constructoras? ¿Hemos sabido cuáles son las constructoras? Porque si usted va y verifica construcción de la nueva Victoria, ahí le señala, aparecen como 4 empresas. La empresa MAC Construcciones, relacionada con el ministro actual, es la empresa de las empresas que tiene un monto adjudicado más alto de la construcción de la nueva Victoria. Le hago otra pregunta. ¿Quiénes tienen más responsabilidad sobre la construcción de la nueva Victoria?
que ya sabemos que fue construido en un terreno pantanoso, que no se podía construir, que no sé qué. Incluso aparecieron unas fotos en el acompañamiento de esa nota de prensa, unas fotos que ojalá ahorita se las puedas presentar, donde está la Nueva Victoria inundada por los alrededores, completamente inundada. Y yo le hago la pregunta, ¿quién tiene más responsabilidad o qué tiene igual responsabilidad? ¿Quién tiene más? ¿La constructora que hace esa construcción en ese terreno pantanoso o la Procuraduría? Yo no soy abogada, pero la Procuraduría era un cliente. O sea, ¿quién tiene más culpa? ¿El cliente? O las constructoras, porque son varias. Y ustedes pueden conocerlas si hacen un Google ahí, dice, empresa constructora de la Nueva Victoria, le va a salir. Entonces, señores, yo voy a dejar esta pregunta en el aire, porque precisamente la pregunta que tenemos en el día de hoy para que ustedes debatan es sobre eso. Pero me pregunto, ¿cómo es que estas compañías no se mencionan cuando se menciona que construyeron en un terreno que no debieron de construir? ¿Quién más sabe de eso? ¿El procurador, que es un abogado, o las empresas que se dedican a la construcción, que no están, como dice Giovanni, e insisto, que no forman parte del expediente o que no se mencionan en el expediente? Yo no sé si de alguna forma el ministerio quiere preparar el terreno para que comiencen a salir su nombre, aunque no lo diga de inicio. Pero de alguna forma, señores, no sé si es que han tratado de cerrarlo precisamente por eso, pero de alguna forma, señores, esos nombres van a salir. Porque de hecho, parte de las atenciones que quiere el Ministerio Público poner sobre la Victoria lo dio ayer con la nota de prensa que divulgó en todos los medios. Seguimos, señores, con el equipo. Vamos ahora con Ángel, que tiene más comentarios.